Mis amados hermanos, cuando Dios toca el corazón, tu vida cambia. Pero cuando tú tocas el corazón de Dios, los milagros suceden. Bendecida madrugada, hermanitos queridos. Hoy tocaremos, unidos como la familia virtual que tanto ama a Dios, su corazón. Hoy le pediremos que venga, que se llenando nuestros corazones, se complazca y que permita que en esta madrugada, unidos todos en un solo corazón, podamos sentir el poder de su Santo Espíritu. Hoy quiero preguntarles algo, hermanos, con todo el respeto que ustedes me merecen, porque así llamamos la oración de esta madrugada. ¿Creen en los milagros? Pues si escuchan con fe lo que vamos a vivir, el mensaje que tenemos para ustedes en esta madrugada, seguramente no tendrán dudas. Comencemos preguntándonos en esta madrugada, ¿qué es un milagro? Porque a simple vista parece una pregunta sencilla que separa a los creyentes de los escépticos. Pero quizás la respuesta tenga otros matices. A lo mejor debamos reformular la pregunta y preguntarnos mejor, ¿creo en los milagros? Todos sabemos lo que es un milagro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Moisés dividió el Mar Rojo, cuando Jesús el Salvador le dio la vista al ciego, cuando una mujer fue sanada de una enfermedad terminal. Pero uno de los milagros más extraordinarios es la expiación de Jesucristo. Ningún milagro ha sido tan poderoso ni tan trascendental. Pero esos milagros suceden cuando en verdad creemos, cuando tenemos fe. Pero no solamente ese tipo de experiencias podrían considerarse milagros. Los milagros son manifestaciones del poder divino de Dios. Claro que los milagros existen, hermanitos, no cabe duda. Jesús realizó muchos, sanó a muchos enfermos, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, alimentó a más de 5.000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados, como lo narran las Escrituras, porque Dios siempre logra que toda circunstancia, por imposible que se torne, pueda ser posible, y al hacerlo, satisface las necesidades de sus devotos. Hermanos, todos los días ocurren milagros, muchos. Muchos milagros en la iglesia, muchos milagros en la vida de cada uno de nosotros. Solo falta abrir los ojos espirituales y darnos cuenta de todas las maravillas que Dios obra. Hay milagros extraordinarios, hermanos, y en su mayoría son cotidianos y los podemos ver en la propia naturaleza o en lo maravilloso de nuestra creación. Así que ver el amanecer, por ejemplo, sobre ese océano maravilloso, omnipotente, eso es un milagro. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que las olas no pasan de ahí del borde? Si no hay ningún cajón o pared que las sostenga, ¿cómo puede suceder que no sigan derecho e inunden toda la ciudad? Misericordia y poder de Dios, y es un milagro cotidiano. Podríamos decir también que es un gran milagro ver cómo una pequeña semilla se convierte en un frondoso árbol. En pocos días o meses ya podemos ver esa semilla crecer. Imagínense ustedes, eso también es una grandeza de Dios. Hoy he tomado muchísimos de los milagros que he encontrado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, porque quiero que ustedes se den cuenta, hermanitos, y que comprendan y que por favor jamás vuelvan a dudar que ese mismo Dios que hizo los milagros en el Antiguo Testamento y luego
en el Nuevo Testamento, aún es nuestro Dios, nuestro Padre, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y está obrando maravillosos milagros en nuestra vida solo cuando se lo permitimos. Encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22, que nos dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años ya venía padeciendo esa enfermedad. Entonces nos cuenta cómo, nos dice ese evangelio, cuando Jesús terminó de hablar en la sinagoga, la multitud dificultaba su paso. Había muchísima gente por todas partes, personas que deseaban acercarse a él. Por todas partes se contaban sus grandes milagros, los enfermos que había curado, la manera que había liberado. Todos querían estar cerca de Jesús, tocarlo. De pronto, mientras caminaba entre la multitud, se detuvo y le dijo a sus discípulos: un momento, alguien tocó mi ropa. Imagínense las cosas que pasaron cuando escucharon esas palabras. Pues se rieron, lógicamente con respeto, ¿no? Pero se rieron y le dijeron: es que es inevitable, Señor, que alguien te toque. O sea, todos quieren tocarte. ¿Cuántas personas están a tu alrededor? Muchos te han tocado. Y Jesús no les prestó atención y siguió buscando entre los rostros a quien había tocado el borde de su manto. Entonces, apareció una mujer que había estado enferma por muchísimos años. Y ese día había recibido el milagro que tanto necesitaba. Su fe, hermanos, la había curado. ¿Les gustaría en esta madrugada tocar el manto de Jesús? Porque eso también es posible para nosotros el día de hoy. Las Escrituras testifican que el Señor es un Dios de milagros. Por consecuencia, quienes lo representan también pueden efectuar milagros si tienen fe y actúan de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos la obediencia y la fe del profeta Eliseo, que le permitieron hacer muchísimos milagros. En la segunda carta de Reyes, en el capítulo 1, no sé si ustedes han leído este texto bíblico, pero se encuentra muchísimos milagros que fueron realizados por Eliseo, y allí leerán acerca de varios de los discípulos que le siguieron a Eliseo y que siguieron haciendo milagros en el nombre del Señor. Al leer estos capítulos, vemos cómo Eliseo iba por donde iba pasando, llevando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice que al leer estos capítulos, los esfuerzos de Eliseo, lo que Eliseo hizo para ejercer su fe, cómo los milagros se utilizaron para bendecir y enseñar a los fieles que caminaban a su lado. Todo esto lo encontramos en la segunda carta de Reyes. Hermanos, dice Juan en el capítulo 20, versículo 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en la Santa Palabra de Dios, en la Biblia. Pero estos testimonios se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean que el hombre que cree en Él va a poder recibir todas estas sanaciones y milagros de las que se habla en la palabra de Dios. Hermanos, ustedes han escuchado hablar de la curación de los ciegos. En Mateo, en el capítulo 9, versículo 27 al 31. También escucharon hablar del testimonio de la sanación de la hija endemoniada de una mujer cananea,
en el libro de Mateo también. Dice en Mateo que el Señor alimentó una multitud como de 5,000 hombres con 7 panes y 2 pescados, que sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, ¿recuerdan? También en el libro de Mateo, en el capítulo 17. Secó una higuera y quise de pronto algunos de estos milagros buscarlos en la palabra de Dios para explicarles mejor a ustedes de qué se tratan esos milagros. Cuenta que por la mañana, en Mateo 21, 18 al 22, volviendo de la ciudad, el Señor tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, solamente hojas secas. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti otro fruto. Y luego se secó. Completamente la higuera se secó. Entonces, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Inmediatamente. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración y creyendo, lo recibiréis. Por esta razón, hermanos, quise complementar el milagro, este texto bíblico del milagro, con la palabra. Porque siento que esto nos llena de mucha fe. Dice la promesa, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Eso me llena el corazón de tanta alegría, hermanos, porque es que el poder de Dios es tan grande que solo nos falta poner un poquito de fe y de confianza en la obra, en esa obra maravillosa que Él hace en nosotros, y quedaremos, hermanos, completamente bendecidos. Luego nos dice Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, que el Señor sanó a un hombre sordo y tartamudo. Y luego nos dice también Lucas que expulsó a un demonio que tenía un hombre que estaba junto a él. También Lucas nos habla en el capítulo 5 de la pesca milagrosa, donde abundó los peces y llenó varios barcos de ellos. ¿Se acuerdan que también nos cuenta Lucas que sanó la suegra de Pedro? Sanó leprosos, resucitó la hija de Jairo, y esto también lo encontramos en Lucas. Sanó paralíticos, calmó la tormenta, hermanos. También encontramos la curación de un hombre que tenía la mano paralizada. Sanó a muchos que estaban poseídos por el demonio. Curó al siervo del centurión. ¿Recuerdan ustedes aquella frase que todavía vivimos a diario en la Eucaristía, donde en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 nos narra la curación del siervo del centurión y nos narra la frase especial de la Eucaristía que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Ahí la encontramos, hermanos. Aparte de eso, resucitó el hijo de una viuda. Restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote. Esto también lo narra Lucas en el capítulo 22 y fue en el momento en el que fueron a arrestar a nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor es tan poderoso que supo antes de que sucediera que Pedro lo negaría 3 veces. Sanó a una mujer encorvada. Curó a muchos leprosos, pero en Lucas se narra aquel capítulo cuando de 10 leprosos que sanó, solo uno se devuelve a darle las gracias. Sanó muchos mendigos, ciegos, leprosos, enfermos. Resucitó a Lázaro, hermanos. ¿Qué más milagro podemos esperar que la resurrección de un muerto? Hermanos, el Señor caminó sobre el mar, convirtió el agua en vino, resucitó Él mismo de entre los muertos. Esto y mucho más
nos narra la palabra de Dios, yo apenas pensé en escoger algunos que me parecieron significativos para que nosotros nos diéramos cuenta de todo lo que el Señor hizo. Pero bueno, me puse a pensar, claro, Jesús es el Hijo de Dios, entonces tiene el poder para hacer cualquier cosa que quiera. Entonces pensé, en el Antiguo Testamento también se narran muchísimos milagros, milagros de Dios directamente, que actuaba, que obraba en sus profetas, en sus elegidos. Y pues, como en el Antiguo Testamento hay varios textos que nos narra de estos milagros, pensé también en escoger algunos para ustedes, hermanos. Por ejemplo, el milagro de la vara de Aarón. En Éxodo capítulo 7, versículo 10 a 12, dice que Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. El Señor le había dicho a Aarón que para que el faraón creyera en ese Dios del que Moisés hablaba, que tenía que ir y mostrarle algo significativo. Así que Aarón arrojó su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Eso lo vemos incluso hasta en las películas, hermanitos, en esas hermosas películas en Semana Santa. ¿Ustedes sabían que Moisés era tartamudo? Sí, hermanos. Nos narra también la palabra de Dios que Moisés se le dificultaba hablar, se ponía nervioso, sudaba y tartamudeaba. Por eso nuestro amado Señor lo escogió y puso a su lado a su hermano Aarón, para que Aarón fuera y lo acompañara, y que muchas de las cosas de las que le temblaron las manos a Moisés fueran hechas por Aarón. El milagro, por ejemplo, de las aguas que se convirtieron en sangre. ¿Ustedes recuerdan cuando el faraón dijo tajantemente que no dejaría salir a los israelitas de Egipto? Y han escuchado hablar de las plagas, ¿verdad? Pues cuando convirtieron el agua en sangre, en el Éxodo 7, 20, 24, ahí fue cuando Moisés y Aarón cumplieron las órdenes de Dios. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y a tan mal olía, hermanos, que el río de los egipcios olía tan feo que no se podían acercar allí. Por todo Egipto se veía sangre, hermanos. Hasta ese punto llegó a ser tan grande ese milagro. Y ahí en el Éxodo, ustedes podrán leer el milagro de las ranas, o sea, de todas esas plagas que Dios mandó. Los mosquitos, los tábanos, las langostas, las úlceras, que eran esas infecciones en donde todas aquellas personas del pueblo de Egipto comenzaron a sufrir de erupciones en su cuerpo. Pero hay un milagro que a mí me fascina, porque es como ver, en algún momento alguien me dijo a mí que Dios no obraba sobre la naturaleza o no reñía con la naturaleza. Y en ese momento me sorprendió que aquella persona de fe me hubiera dicho esas palabras, porque es que la Biblia no miente. Y miren que dice que en Éxodo capítulo 9, versículo 23, el Señor hizo llover granizo y rayos caían del cielo. Porque en ese capítulo precisamente dice que Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, rayos sobre toda la tierra. Eso lo hace Dios, nuestro Dios. También nos habla en el Éxodo de las langostas, del milagro de las tinieblas, la muerte de los primogénitos, ¿recuerdan? Estuvo duro el castigo de Dios sobre Egipto. Y este me encanta, hermanos, las aguas del Mar Rojo. En Éxodo 14, 21, 31,
Dice que Moisés extendió el brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que hizo retroceder las aguas, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos como una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Díganme, hermanos queridos, ¿quién hace eso? Solo el Dios dueño de la creación, dueño de la vida, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Hermanos, no sé si ustedes lo habrán escuchado, lo llamaron el milagro de la dulcificación de las aguas, y también lo encontramos en Éxodo, capítulo 15, versículos 23 al 25. Llegaron a Mará, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar allí su sed. Comenzaron entonces a murmurar contra Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Ustedes recuerdan cómo fue la vida de esos israelitas en el desierto, ¿verdad? Moisés tuvo que aguantar muchísimos reclamos, enojos, disgustos de aquella gente, pues porque andaban por el desierto, sin comodidades, sin comida, solamente dependiendo del amor y del poder de Dios. Entonces Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Ay, hermanos, miren de cosas tan pequeñas, de detalles de lo que se vale Dios para obrar lo que Él quiere hacer. Un pedazo de madera. Díganme, ¿cuándo se ha escuchado que un pedazo de madera es dulce? O yo, por lo menos, cuando he probado un helado que trae un palito en madera, me doy cuenta que el helado no tiene la paletica, el palito, no tiene de dulce nada, nada. Pero a Dios se le ocurrió mostrarle ese pedacito de madera a Moisés para endulzar el agua y así apagar la sed de los pobres israelitas. Ustedes también han escuchado del maná con el que el Señor alimentó a los israelitas en el desierto, ¿verdad? El agua que brotó de la roca cuando le dijo a Moisés que tocara la roca con su bastón, la vara de Aarón. Ese también es un milagro para mí, que me llena el corazón de inmenso amor, de alegría. Dice que en el Números, capítulo 17, versículo 1 al 10, el Señor le ordenó a Moisés, dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto, en la tierra donde me reúno con vosotros. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra vosotros. Miren todo lo que el Señor hace para hacer justicia. ¿Ustedes recuerdan algo sobre el fuego de Tavera? Pues en Número capítulo 11, versículo 1 al 3, nos cuenta que un día el pueblo se quejó de las penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y este oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tavera, pues él fue el Señor el que ardió entre ellos, por su ingratitud, por su inconformidad. Las personas que quedaron enterradas, eso lo encontramos en Números capítulo 16, 31 al 35. Y miren, hermanos, muchas veces se habla que en el Antiguo Testamento inmediatamente se cometía el error, el pecado, la falta, inmediatamente era castigado. El Señor ha tenido mucha misericordia con nosotros, porque su promesa fue que jamás volvería a acabar o a atentar contra nosotros en la tierra.
Miren lo que dice en Números. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó. A ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo, fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí, exclamando, «¡Corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros!». Hermanos, muchas veces, miren, nosotros en la comunidad leímos la Biblia 3 veces, toda completa. Nos la hacían aprender versículo por versículo. ¿Cuántos libros tiene cada libro de la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene cada libro? Todo, hermanos. Pero para mí ayer fue como si este versículo de Números, capítulo 16, versículo 31 al 35, lo hubiera leído por primera vez. Me pareció sorprendente ver cómo Dios obra de maneras impresionantes. ¿Cómo es que aquellos que estaban renegando, que estaban poniendo en contra a todo el mundo de Moisés, el Señor dice, están inconformes, no quieren seguir adelante? Pues entonces deténganse y la tierra se abre y se los traga. Impresionante. Ustedes han oído hablar del milagro que brotó, el agua que brotó de la roca, ¿verdad? Eso lo encontramos también en Números, hermanos. Cuando Moisés toma la vara y reúne a toda la asamblea para, en presencia de ellos, ordenarle a la roca que dé agua. Y me imagino que también han leído o han escuchado el milagro de la serpiente en el asta, cuando comenzaron a ser picados y a morir a causa del veneno de las serpientes en el desierto. Moisés oró al Señor nuevamente pidiendo, intercediendo por el pueblo, y el Señor, a él se le ocurre decir, hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y miren el asta, vivirán. De ahí, hermanos, es que nosotros, como iglesia creyente, como cristianos y católicos, vemos cómo el Señor no se opone a las imágenes, y mucho menos cuando son de Cristo, de nuestra Madre María. ¿Pues acaso no le mandó a hacer una serpiente en un asta, la imagen de una serpiente? Hermanos, muchas veces nos dejamos confundir porque desconocemos la palabra de Dios. Pero cuando le vuelvan a decir que nosotros creemos en imágenes, inmediatamente acuérdense de Números capítulo 21, versículos 8 al 9. ¿Ustedes, hermanitos, han escuchado que una burra hablara, un animal, un burro? Porque los loros o pericos a veces repiten palabras. Pero hablar, pues, esto también es sorprendente. Encontramos este milagro en Números capítulo 22, versículo 21 al 35. Y dice que Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino, lógicamente. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cerco de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que pues lógicamente lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a golpearla. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor nuevamente, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y la golpeó lo más fuerte que pudo con un palo.
Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué tanto he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Yo no me imagino la sorpresa de ese hombre, pero sin embargo, él le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balán: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor: he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor dijo a Balán: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán fue con los jefes de Balac, enviado por el ángel. Imagínense ustedes que estén, por ejemplo, castigando a la mascota de su casa, al perro, al gato, y que ellos les respondan: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no he estado acompañándote todos estos años de la vida? Sería algo sorprendente, ¿verdad? Pues bien, hermanos, milagros así hace el Señor, milagros grandes. Hermanos míos, hay un milagro que encontré y que me pareció tan bello podérselos compartir en esta mañana. Dice: el milagro del sol y la luna. Había estudiado ya en el libro de Josué capítulo 6, versículo 6 al 20, la caída de las murallas de Jericó. De hecho, hay una canción que me gusta interpretar cuando se ve como el Señor derrumba los muros, aquellos muros que impedían que los israelitas pudieran entrar a Jericó, pero que el sol y la luna también fueran parte de esos milagros, quise buscar el texto bíblico para compartírselos en esta madrugada. En Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, dice que ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano, hermanos. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Fue increíble que el sol y que la luna se detengan, se aparten, se apaguen o hagan algo por orden de un humano, enviado por Dios, lógicamente. Es maravilloso. Hay un milagro tras la invocación de Dios por Samuel. Nos dice en la primera carta de Samuel, capítulo 12, versículo 18, que Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Hermanos, en el Antiguo Testamento se hablan de miles y millones de milagros que obró Dios. También resucitó el hijo de la viuda. Envió fuego a la tierra cuando
en la primera carta de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 38, nos habla del gran sacrificio. Pero quiero contarles de algo increíble que desde que lo leí, para mí fue de gran ejemplo. Y siempre digo, si en la segunda carta de Reyes encontramos tantos milagros realizados por este profeta elegido por el Señor, imagínense el poder que tiene para interceder por nosotros nuestro amado José y la Santísima Virgen María. Hermanos, voy a cerrar el capítulo de los milagros con este que me parece tan increíble. Los huesos de Eliseo, en la segunda carta de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Eliseo hizo muchísimos milagros en el nombre de Dios. Y cuentan que en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron una de esas bandas de malhechores que corrían en aquella época por el desierto y se entraban a los pueblos a matar y a robar. Ellos, en medio de su afán, tiraron el cadáver, con tal suerte de que el cadáver cayó ahí en la tumba de Eliseo. Cuando pasaron esos malhechores, todo el mundo salió, ¿no? Pues ya, nuevamente a tomar el camino de regreso a casa. Pero también el cadáver se levantó y salió de la tumba de Eliseo sacudiéndose sus ropas. Tuvo tanta suerte aquel cadáver, aquel hombre, que cayó entre los huesos de Eliseo. Pues también él recobró la vida, se puso en pie y salió sacudiéndose y regresó con su gente a la casa. Sí, hermanos, así de grande es el poder de Dios. Entonces, ¿por qué dudar que nos escucha? ¿Por qué dudar que puede hacer por nosotros cualquier cosa que necesitemos? Oremos. Cerremos este momento de oración, clamándole al Señor, que ya que nos hemos enterado de todas esas obras que Él hace por amor a los hombres, que nos escuche a nosotros. Que tenga piedad, que tenga misericordia y que nos escuche. Padre Celestial, en esta madrugada ante ti venimos con el corazón lleno de amor y de alegría. Hemos escuchado todo esto, Señor, que nos han contado de tus milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y realmente muchos de ellos o no conocíamos o no nos acordábamos. ¿Cuánto poder tienes, amado Señor? Hoy te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros. Hoy queremos darte gracias por esta madrugada. Gracias porque a diario podemos ver tu amor fiel, inmenso, compasivo. Gracias por tu comprensión, por tu constante preocupación por nosotros. En este momento quiero elevarte el corazón así llenito, henchido de amor, agradecido por tanta misericordia y sorprendido por ver tanto poder. Y en este momento, Señor, te pedimos que obres en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Quizá lo que te vayamos a pedir para nosotros humanamente sea imposible, pero según lo que hemos visto en esta madrugada, según lo que hemos escuchado en tu palabra, tú lo haces todo. Todo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Ante tus ojos nada es imposible. Obra, obra, Señor. Hermanitos, unos segundos para que ustedes también hablen con Él. Pongan ante sus ojos en este instante lo que tanto necesitan. Díganselo con su voz, con el corazón así, abierto de par en par.
Bendito Padre, nuestra vida gira alrededor tuyo. Nuestros planes, nuestras metas, sueños, propósitos, todo hoy lo ponemos en tus manos, porque tú eres el hacedor de milagros, porque solo tú tienes el poder de hacer realidad todo aquello que soñamos y que para nosotros muchas veces es inalcanzable. Amado Señor, hoy nuestra vida está en ti. Hoy te pedimos que seas tú el que dirija nuestro destino, que seas tú quien tome la rienda de nuestro camino, de nuestra senda, y que nos guíes por esa senda correcta. Amado Señor, jamás nos sueltes de tu mano, por favor. Que solamente seas tú guiándonos, protegiéndonos, proveyendo todo lo que necesitamos, Señor, para ser felices. Muchas veces te pedimos cosas solo que pensamos que son de gran necesidad, pero no. Concédenos no lo que queremos, lo que anhelamos, sino lo que necesitamos en verdad, Señor, y que nos dará la felicidad. Tú sabes lo que en realidad necesitamos, y tú estás atento a nuestras necesidades como aquel Padre bondadoso y lleno de amor que eres. Tú conoces nuestra situación, amado Señor. Tú sabes que en estos momentos necesitamos más que nunca de ti. Tú lo sabes. Solo un milagro puede ayudarnos en este momento. Una obra maravillosa que provenga de tus manos. Por favor, Señor, tú que eres nuestro Dios, nuestro Padre incomparable, porque ningún otro Padre en la tierra puede llegar a ser jamás como tú. Y si nuestros padres saben darnos tanto amor y tantas cosas materiales, mucho más tú, Padre, que nos has creado y que quieres lo mejor para nosotros. Para ti no hay nada que no se pueda realizar. No hay nada que sea tan difícil o complicado, pues tú eres el Señor de todo y de todos. Tú eres quien dirige nuestras vidas y por eso yo pongo mi confianza en ti, Señor. Tú, mi Dios hermoso, que fuiste capaz de dividir los mares, de resucitar los muertos, de sanar los enfermos y de muchas proezas más, eres el único capaz de poder atender esta súplica que hoy, a esta hora de la madrugada, pongo en tus manos para que las lleves a tu corazón. Tú conoces perfectamente, Señor, el sufrimiento, la necesidad, la angustia, la escasez, el desempleo, las deudas. Tú lo conoces todo. Señor, por favor, obra maravillas. Y quiero también aprovechar este instante de oración para pedirte por mi familia, por mis seres amados, por todos aquellos que confían en mi oración y que me piden que oren por ellos. Obra, Señor, a esta hora de la madrugada en tus manos, confío todas aquellas personas bellas que han dejado sus intenciones en el canal para que tú las escuches. En tus manos las pongo, Señor, para que obres y les regales el milagro que tanto anhelan. Señor, jamás permitas que caigamos en el temor, en la desesperanza, en la tristeza, en el abandono. Ayúdanos, levántanos, sosténnos con tu amor y con tu infinito poder. Ayúdanos a alcanzar, Señor, este milagro que hoy te pedimos. Tú sabes cuánto lo anhela nuestro corazón. Tú sabes cuántas veces hemos clamado a ti, pidiendo, Señor, favores. Pues acudimos a ti, porque solo en tus manos, Señor, oh Dios bendito, se pueden hacer realidad todas las cosas, porque nada se puede hacer sin ti. Hoy, solo, Señor, venimos a sumergirnos en tu gracia, en tu amor,
en tu corazón de Padre y a pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que envíes el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Permítenos, amado Señor, que podamos sentir ese poder. Obra en nosotros, amado Rey. Escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones. Amén. Hermanito, hermanita, sumérgete en el amor de Dios. No es cuestión solo de creer que Dios existe. Es necesario acercarnos a Él todos los días y creer que puede y quiere ayudarnos a vivir la vida más feliz. Es lo que Él quiere, que sus hijos sean felices. Hermano de mi corazón, doy la gloria a Dios por este momento de oración y le clamo al Señor para que siga obrando sus prodigios y milagros en nosotros. Hermanos queridos, como familia, sigamos aferrados de la mano del Señor, orando, acercándonos más a Él cada día, con nuestros hijos, en pareja. Y quiero pedirles de todo corazón que no dejen de vivir, hermanitos, la novena al Espíritu Santo. Por favor, recuerden que solamente los discípulos sintieron el poder y tuvieron la fuerza y los dones para salir cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Cuántos Pentecostés han vivido cada uno de ustedes, hermanos? ¿20? ¿30? ¿40? ¿60? ¿70? ¿Han clamado por medio de la novena que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y sus seres amados? Bueno, pues esta es una maravillosa oportunidad para poder sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Y recuerden que cada mañana estamos enviándoles los mensajes para que vivan en oración el día. Hermanitos, tenemos tanta riqueza en nuestra iglesia, tantas herramientas de las que nos podemos sostener diario para que nuestro amado Señor nos vaya guiando por el camino. Ayúdense, hermanitos, déjense alimentar espiritualmente por la misericordia de Dios. Vivan estas oraciones, compártanlas con los que aman, para que de esta manera nuestro amado Señor pueda seguir tocando corazones. Porque esa es nuestra misión, hermanos, llevar el amor de Dios más cerca de los corazones. Hermanitos, feliz y bendecido día. Dios los ama y yo también los amo. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.